El valor de las exportaciones de México a Estados Unidos aumentó 29.5% anual durante los primeros seis meses de 2021, su mayor incremento en 11 años, según datos del Departamento de Comercio. Dicho aumento viene precedido de un desplome de 19.4% en las exportaciones durante el primer semestre de 2020 por las restricciones para contener la expansión del COVID-19. Las exportaciones mexicanas ascendieron a 186.440 millones de dólares en los primeros seis meses del año y las importaciones a 133.529 millones. Con ese monto de importación desde Estados Unidos, el indicador anotó un avance anual de 36.1%, recuperándose por mucho del declive de 2020, cuando registró un descalabro de 24.2%. La diferencia entre lo que se vendió y compró a Estados Unidos se materializó en un superávit comercial para México de 52.911 millones de dólares, representando un incremento de 15.5% respecto a los primeros seis meses del año pasado. De este modo, el comercio bilateral de México y Estados Unidos subió 32.2% anual en el primer semestre de este año a 319.969 millones de dólares, manteniendo al país en el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos, a pesar de que en junio dicha posición la ocupó Canadá. En los primeros seis meses del presente año, el comercio bilateral de Estados Unidos con Canadá fue de 317.091 millones de dólares y con China 300.722 millones. Tan solo en junio pasado, las ventas mexicanas al mercado estadounidense repuntaron 28.3% respecto al mismo mes de 2020, al sumar 33.024 millones de dólares, con lo que sumó cuatro meses con avance a tasa anual, aunque moderó su ritmo de crecimiento respecto a abril y mayo pasado. El valor de las compras que hizo el país a Estados Unidos creció 53.6% anual en junio a 24.134 millones de dólares. Un avance relativo mayor en las importaciones que en las exportaciones se reflejó una reducción de 11.9% anual en el superávit comercial de México con Estados Unidos en junio. Noticias TVT.